¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Una liga que no da respiro. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Nos metemos rápidamente en el 11 local. De una parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. Acá les presentamos a los titulares de la visita. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Me encanta venir a relatar partidos a este estadio, Mario. Tiene unas sillas comodísimas. La verdad que el partido se ve espectacular. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Un pase elegante, con clase. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Cuidado que puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Amplio espacio para avanzar por ahí. En el área pasa de... ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Gol! Ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Bueno, señores, este gol lo vamos a tener que poner a todos aquellos chicos que empiezan recién a jugar y a los no tan chicos que todavía no se animan a hacerlo. Porque esta técnica del escorpión es muy difícil de hacer. Es una maniobra muy complicada. Hay muy pocos que se animan a hacerlo, pero cuando alguien lo hace y le sale bien, tenemos un golazo para comentar por mucho tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ojo con esto! Viene ahí para meterse en el trayecto. Se antepone muy bien en el juego. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí parte la pelota al área. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ha recuperado muy bien, valiente.
maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Va la pelota desde el córner a la olla. El mundo dice que está lleno de buenas intenciones. Los córner de pésimas ejecuciones. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se asoman y la ven clara. ¡Gopo, si puede ser! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. Y ahí le pega la pelota. ¡Se miró! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Y por ahora el marcador está 2-0. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y la pelota no tiene dueño. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero la defensa logra frenar el peligro. Esta puede ser buena para la contra. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Por el cuerpo para protegerla. ¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Tocó el arquero, palo! Lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todos lados, menos en el partido. Una verdadera decepción. Es un jugador que no ha estado cómodo. Hoy lo han marcado perfectamente. Ha tenido sus ocasiones, pero no la ha aprovechado. Un día malo. Fatal, diría yo. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Qué regalito parece daltónico este jugador.
le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Y vamos a ver, por favor, señor director, ese pase elevado genial que pasa por encima de la defensa. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Pase bastante peligroso. Esperando con la pelota una línea de pase. Fácil recuperación del balón. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Este pase tiene potencial. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Bueno, pelota al área chica. Y esta jugada no llega a nada. Posibilidad de la contra, ojo. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Ahí está cerca, puede ser, y está. Y el portero que la manda arriba del arco. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ahí se viene un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Tapa el arquero y sigue. Rechaza bien el arquero. Otra tajada del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Esa pelota es buena, cuidado. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Y el disparo!
tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Magnífico ahí abajo. Tremendo descuido de este jugador. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Sale ileso de la jugada, pero ¿por qué ha saltado nada más? El árbitro que le pone fin al partido, pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales. En un partido donde solamente se vio un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.